En la revista de la Despertad de fecha 22 de mayo de 1970, páginas 21 a la 23, se lee como sigue. La iglesia en los negocios. Las iglesias en los negocios. En años recientes ha habido evidencia aumentante de que las iglesias están profundamente envueltas en los negocios en grande escala, para gran consternación de muchas personas. Han invertido enormes cantidades de dinero en una extensa variedad de empresas comerciales. Debido a que las ganancias que reciben de estos negocios muy a menudo están exentas de impuestos, menos impuestos se reciben en todo nivel del gobierno. Esto crea una carga mayor para el contribuyente de término medio. Un artículo que se publicó en el Reader's Digest de marzo de 1969 consideró esta pérdida de impuestos y dijo, para los gobiernos federales y estatales, los negocios de iglesias y operados por iglesias representan una pérdida grande de ingresos del erario. Los impuestos que se recaudarían si las empresas fueran dirigidas por la industria privada competidora. Es imposible calcular exactamente la pérdida, pero cálculos fiables la colocan en 6.500 millones de dólares al año. Piense en cuánto se podrían rebajar los impuestos individuales si se pagaran estos impuestos. Esta pérdida es tan solo en los Estados Unidos. Otros países también están perdiendo por los ingresos de negocios eclesiásticos que están exentos de impuestos. La situación en el Canadá se expuso francamente en comentarios editoriales hechos por la estación de radio CFRA de Ottawa, Ontario, Canadá, el 15 de noviembre de 1968. Entre otras cosas, en aquella transmisión se dijo: las iglesias han estado gritando desde los púlpitos y corredores de los edificios legislativos acerca de que tendrían que reducir sus buenas obras si se les impusieran contribuciones. Pero lo que no le dicen desde los púlpitos, o en ninguna otra parte, es el hecho de que hoy la iglesia organizada ha llegado a ser una de las más grandes organizaciones comerciales del país, y a ni un solo centavo de las ganancias de ninguna de esas organizaciones se le imponen contribuciones. Ahora bien, cuando digo organizaciones comerciales quiero decir precisamente eso. Las iglesias del Canadá poseen locales para venta de autos usados, boleras, billares, edificios de apartamentos. El reportero parlamentario Paula Keurst afirma que la iglesia de Ottawa es uno de los más grandes arrendadores del barrio bajo de la ciudad, que amontona ganancias a base de la miseria de otros, y ni un solo centavo de esas ganancias está sujeto a impuestos. La Iglesia Unida y la Iglesia Anglicana del Canadá tienen más de 100 millones de dólares invertidos, 100 millones de dólares en toda clase de empresa imaginable. Sí, aún en algunas de las industrias que fabrican armas y napalm que se van a usar contra seres humanos. El Vaticano es cabeza de la Iglesia Católica Romana, y también está profundamente envuelto en los negocios en grande escala. Desde su posición a orillas del río Tíber en Roma gobierna un inmenso imperio comercial que se extiende alrededor del mundo. Recientemente se publicó un libro que esclarece algo la magnitud de sus operaciones comerciales. El libro se intitula El Imperio del Vaticano, fue escrito por Nino Lobello, periodista católico romano. Mediante investigación cuidadosa el autor pudo reunir suficiente evidencia para demostrar que el Vaticano tiene valores en cartera de dimensiones verdaderamente pasmosas. Dice, como uno de los más grandes accionistas del mundo, el Vaticano tiene valores que, según se dan con frecuencia, tienen un valor de 5.600 millones de dólares. Probablemente esa suma sea menor de la cantidad verdadera, pues el Vaticano ha invertido en la bolsa a través del mundo, y aún un cálculo conservador de su cartera tiende a mostrar que la cifra excede de 5.600 millones de dólares. La cantidad de compañías que posee o en las cuales tiene una fuerte inversión tan solo en Italia es abrumadora. Usando una compañía que posee para conseguir la inversión dominante en muchas otras compañías, puede ocultar, hasta cierto grado, su calidad de dueño. Por ejemplo, el Vaticano es el accionista dominante de Italgas, que es la única abastecedora de gas de los hogares en 36 ciudades italianas. Esta compañía, a su vez, controla otras 11 compañías que están envueltas en negocios como de alquitrán, anhídridos, hierro, fósforo, coque, productos destilados, agua potable, plantas de calefacción, estufas de gas,
aparatos de gas y hornos industriales. El Vaticano también posee acciones de la más grande compañía constructora de Italia, la Società Generale Immobiliare, informa el señor Lovello. Sin embargo, recientemente el Vaticano vendió la mayor parte de su inversión del 15% en esta enorme empresa de bienes raíces. ¿Por qué? La revista Time del 28 de noviembre informó, el desasosiego social está aumentando en Italia. Ansioso de poner a la Iglesia en el lado de la clase obrera, el Vaticano quiere evitar toda responsabilidad por cerrar plantas ineficaces, despedir obreros o sentarse en el otro lado de la mesa de regateo cuando los sindicatos pidan más paga. Los financieros esperan que la Iglesia invierta más fondos fuera de Italia de lo que ha invertido en el pasado. La compañía Montecatini Edison tiene a varios laicos, que representan los intereses del Vaticano, sirviendo en su junta de directores. Esto indica fuerte posesión de acciones por el Vaticano en la compañía. Esta es una de las corporaciones más grandes de Italia. En ese país es dueña o controladora de otras 19 compañías. Fuera de Italia tiene varias compañías extranjeras asociadas. Bancos y aseguradoras. Los tres principales bancos de Italia tienen estrechos vínculos con el Vaticano. Estos son la Banca Comerciale Italiana, el Crédito Italiano y el Banco di Roma. Un cuarto banco, el Banco di Santo Spirito, es enteramente propiedad del Vaticano. Estos cuatro bancos guardan más del 20% de todos los depósitos bancarios de Italia, alega el señor Lovello. Pero estos no son los únicos bancos que están vinculados con el Vaticano. En el norte de Italia el Vaticano es dueño de 7 bancos grandes. Luego hay otros 13 bancos en los cuales tiene fuertes inversiones. En otros 62 bancos tiene inversión mínima. Además de estos bancos hay, según el señor Lovello, millares y millares de pequeños bancos rurales esparcidos en toda Italia que son propiedad 100% del Vaticano o de la iglesia parroquial local. Muchos de estos bancos pequeños están situados en el sur y en las dos islas principales de Italia en el Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. En 1967 una institución financiera, propiedad de una compañía de cemento en la que el Vaticano tiene inversión dominante, compró 8 bancos y los fusionó en una nueva compañía, el Istituto Bancario Italiano. Con fusiones adicionales para las cuales hay planes, esta compañía llegará a ser una de las más grandes instituciones bancarias de Europa. Como se pudiera esperar, el Vaticano no ha desatendido el campo de los seguros. Es dueño de 2 prominentes compañías de seguros, la Assicurazioni Generali di Trieste e Venecia y la Riunione Adriatica di Sicurtà. Además de estas 2, por lo menos hay otras 9 compañías de seguros conectadas con el Vaticano. Otras compañías que son propiedad, o están bajo el control o influencia del Vaticano están envueltas en materiales textiles, municiones, dinamita, minería, productos farmacéuticos, pieles, azúcar, productos de papel, publicidad, embarque, automóviles, comunicaciones telefónicas, muebles de baño, artículos, pinturas, plásticos, productos químicos, espaguetis, botones, celulosa, algodón, lana, ropa hecha, turismo, tiendas de departamentos, hoteles, etc. Difícilmente parece haber una sección del mundo comercial en la cual el Vaticano no haya invertido su dinero. Tratado Lateranense, según Lovello, una planta de municiones cuyo dueño es el Vaticano suministró armas para el ejército italiano cuando éste invadió a Etiopía en 1935. Solo unos cuantos años antes de esto, en 1929, el Vaticano firmó un concordato con el que entonces era gobernante de Italia, el dictador fascista Mussolini. Este concordato se conoce en la historia como el Tratado Lateranense. Entre otras cosas, este tratado concedió pagos al Vaticano por los estados papales de que tomó posesión el Reino de Italia en el siglo XIX. El territorio constaba de aproximadamente 41.000 kilómetros cuadrados dentro de las fronteras de Italia. En compensación, Mussolini le dio al Vaticano 90 millones de dólares. También convino en pagar los salarios de los párrocos a través de Italia. Hasta este día el gobierno italiano, informa Lovello, está pagando los salarios de más de 30.000 sacerdotes a pesar del hecho de que el Vaticano mismo bien podría pagar esos salarios.
El concordato también le concedió al Vaticano la exención de impuestos, y Mussolini lo extendió a los ingresos de las corporaciones comerciales del Vaticano. En años recientes el gobierno italiano ha ejercido algún esfuerzo por imponer contribuciones a los dividendos que el Vaticano recibe de sus enormes inversiones. Pero esos esfuerzos no tuvieron mucho éxito sino hasta 1968, cuando se informó que el Vaticano cedió a las demandas del gobierno italiano de pagar impuestos sobre los dividendos de las acciones. Después de alistar algunas de las muchas compañías en las cuales el Vaticano tiene inversión importante, el señor Lovello comenta, los detalles susodichos suministran una comprensión incómodamente aguda de que el Vaticano y sus hombres ciertamente han tallado un nicho para su firma en el mundo de los negocios en grande escala. Los inmensos valores en cartera del Vaticano y de otras organizaciones religiosas los enlazan inseparablemente con el mundo comercial. Cuán diferentes los cristianos verdaderos acerca de los cuales Jesucristo dijo, ellos no son parte del mundo. Juan 17 versículo 16. La organización religiosa que verdaderamente está sirviendo a Dios, en armonía con el ejemplo que puso Jesucristo, se concentra en predicar y enseñar las verdades libertadoras de su palabra y no se envuelve en los negocios comerciales. Siguiendo las instrucciones de la Biblia, no se envuelve en los negocios comerciales de la vida. Segunda a Timoteo 2:2.4. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso de parte mía a todos ustedes. Siempre agradeciéndoles a todos ustedes, queridos amigos de Fuerza Brasileña, por su gran interés y empeño y su preocupación para dar sus excelentes comentarios en este foro para poder desmulanizar y poder hacer ver a los testigos de Jehová que entran a ver estos videos que la organización en la cual ellos se han involucrado y se han dedicado para trabajar gratuitamente, es una religión falsa, es realmente un culto manejado por una cúpula que manipula a los miembros a su voluntad. Es una organización que tiene doctrinas mito o leyenda. Es una organización que enseña mitos, leyendas, puesto que todo lo que ella enseña afirma no lo puede demostrar con pruebas fehacientes. Ya he subido varios videos explicando el concepto de esos mitos. Una de ellas, que es la más importante, es la supuesta denominación que hizo Jesucristo de su esclavo fiel discreto en 1919, escogiéndole como su esclavo o instrumento para que sea el representante de Jesucristo en la tierra para dar los alimentos de Jehová Dios a las naciones y a los domésticos para alimentarlos a su debido tiempo. Y ha demostrado pues que esto es un mito, puesto que nadie puede corroborar de ninguna manera posible que Jesús haya venido en 1914, como se enseña ahora, a inspeccionar a su esclavo fiel y discreto para nominarlo como su instrumento, puesto que no hay ningún testigo ocular que haya visto venir a Jesús a la tierra para inspeccionar a este esclavo. Y como decía el agua, estaba que Jesús vino a la tierra y encontró, después de inspeccionar a todas las religiones de la cristiandad, encontró pues que había un grupo de cristianos ungidos con el Espíritu Santo que estaban dando el veto correcto, en contraste con los demás religiones de la cristiandad que daban alimentos falsos como alimento espiritual, y que Jesús se decide pues por el esclavo fiel y discreto de la Watchtower Bible and Tract Society, que supuestamente desde 1979 está dando alimento correcto a los domésticos y a los miembros ungidos y a las naciones hasta 1919, y por ese motivo Jesús los escogió. Esto es un mito, como digo, porque no hay ninguna prueba, ninguna persona que pueda atestiguar, dar fe de eso, de que Jesús vino e inspeccionó a su jefe discreto en ese año 14, y que estuviera 5 años en Betel, Jesucristo, investigando a la sociedad Watchtower para saber quién está dando el método correcto. Una de las cosas más obvias es que es ridículo decir que Jesús se demoró 5 años para inspeccionar a su esclavo, para ver si está dando el método correcto, si está haciendo lo que estaba bien, cuando era muy fácil que Jehová Dios, en una forma rápida, automática, como un rayo, pudiera decir si ese esclavo estaba en el momento correcto o no, lo estaba dando,
o si estaban fieles o no. No es necesario pasar 5 años ahí presionando a su esclavo como si Jesús fuera un hombre común y corriente, un auditor de Hacienda, un auditor de contribuciones, un policía fiscal que te tuviera que dedicarse 5 años para hacer una auditoría de la empresa y sentarse en una oficina para hacer una auditoría. Jesucristo, pues, no es un hombre cualquiera, ¿no? Y tiene su ayuda de su Padre Jehová, que le pudo haber dicho: mira, no pierdas el tiempo con estos de la Biblia que están enseñando doctrinas falsas y punto. No tiene sentido decir, pues, que el Hijo de Dios tenga que pasar 5 años impresionando a su esclavo desde 2014 a 2018, cuando Jesús, como Hijo de Dios, sabía todo, pues. Tenía la ayuda de su Padre Celestial, que todo lo sabe, y que no necesita perder 5 años de su vida para que luego se decida por este esclavo o no se decida por él, en 2019. Tuve que parar 5 años inspeccionando cuando era muy fácil que Jehová dijera: no los escoja porque su alimento es una porquería. El alimento que están dando es pura piramidología ocultista, satánica. No los escoja porque están celebrando fiestas paganas en Betel ahí, Navidades. Y no, no, esos no son fieles, ¿no? Están enseñando doctrinas falsas como el arcángel Miguel es el Papa de Roma, y que Leviatán es una locomotora a vapor, que en 1918 va a venir el fin del mundo, y una serie de tonterías que hace imposible que Jesús haya escogido este esclavo, sobre todo pecando gravemente, enseñando la piramidología ocultista, masónica, satánica, como una doctrina verdadera, de la nación verdadera, cuando en 1928 se descartó como una doctrina de la nación falsa. Bueno, centrándome a este video que hemos presentado al comienzo, que se titula, pues, Las religiones en los negocios, aquí hemos visto, pues, que la sociedad Watchtower, en esta atalaya que hemos leído, que se ha sido extensa, hace una dura crítica a la Iglesia Católica porque está envuelta en los negocios del mundo y se ha, en cierta forma, se ha corrompido, se ha contaminado, pues, haciendo de la religión, se involucre con los negocios de este mundo para sacar provecho, rentabilidad a sus grandes ganancias y sus grandes ingresos que ellos tienen, al menos en 1970, cuando se publicó esto hace 43 años atrás. 43 años atrás, muy cerca ya a medio siglo, la Iglesia Católica, pues, tenía muchas inversiones, como hemos visto en la lectura de esta atalaya. Están metidos en todas partes, en todo tipo de negocios, en la minería, en la agricultura, en la fábrica de alimentos, en maquinarias, en el gas de Italia. Una serie de actividades que se han enumerado que hacen, pues, que la Iglesia Católica sea un portento, ¿no? Una de las empresas más ricas del mundo, ¿no? Obviamente. Pero recordemos que la Iglesia Católica, pues, tiene una antigüedad de muchísimos años que la Watchtower, quien es la que critica, no puede compararse con ella, puesto que hay una distancia muy grande de existencia entre una y la otra. Y la Iglesia Católica, pues, durante los siglos ha podido, obviamente, acumular muchas riquezas que la Watchtower en los últimos 100 años no ha podido hacerlo, obviamente. Entonces no se puede comparar. Yo, cuando veo este artículo, más veo una crítica de envidia que de otra cosa. Es decir, la Watchtower saca a relucir toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica, de cómo usan sus dineros, los dineros de los feligreses, en fin, para invertirlo en negocios de empresas que no son muy santas, ¿no? Que inclusive fabrican armas de guerra para matar a su prójimo, para el derramamiento de sangre, en fin, critican eso. O que están invirtiendo en empresas que explotan a la gente necesitada, y que la Iglesia Católica, al invertir en estas empresas comerciales e industriales, no tributa, puesto que el inversor, que es la Iglesia Católica, que está exenta de impuesto a la renta, liberada, pagar impuesto de la renta, no paga impuesto a la renta, y esas rentabilidades que obtienen de sus empresas mundanas, industriales, empresas comerciales, muchas inversiones en la banca. Esa rentabilidad que obtiene la Iglesia Católica por sus inversiones en diversos bancos, de las cuales es dueña y debería de tributar, no tributa, puesto que el accionista mayoritario o el dueño totalitario, las acciones del banco están en nombre de una entidad religiosa que está libre de impuesto a la renta. Y que este privilegio que tienen
que tiene la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Católica, hace pues que el fisco no perciba impuestos de esas ganancias que han originado empresas que nada tienen que ver con la religión, que son empresas comerciales e industriales, que deberían tributar y sus accionistas también. Pero como se trata que el dueño es la Iglesia Católica está exenta, como es una entidad religiosa, está exceptuada de pagar tributos y eso perjudica al erario nacional, a hacienda pública, puesto que recaba menos, entonces tiene que recargar o más impuestos en compensación a las personas, a los habitantes del país donde la Iglesia Católica se halla. Y al final de cuentas, el afectado es el contribuyente mismo que recibe una pesada carga tributaria para compensar lo que la Iglesia Católica no paga de impuestos por sus millonarias inversiones que tiene en empresas industriales, comerciales, de servicio, etcétera, etcétera, en Italia y en todo el mundo, ¿no? Bueno, regresando al tema, esto más parece una crítica de envidia de la Watchtower que una censura, ¿no? Parece que está muy enfocada en todos los millones que tiene, la riqueza que tiene, que a veces se me da la sospecha que la Watchtower está envidiosa de la Iglesia Católica y quisiera estar en su posición, pues tener la riqueza que tiene la empresa competidora, porque puesto que las dos son empresas religiosas, ¿no? La Iglesia Católica y la Iglesia de los Testigos de Jehová. Entonces, como la Iglesia Católica cuenta con mucho dinero para invertir y en su obra de evangelización también, utilizará muchos fondos, inclusive tienen fondos excedentes para hacer obras de caridad, para tener entidades encargadas de ayudar a los más necesitados. Tiene iglesia para pobres, hospitales para pobres, y una serie de inversiones en entidades que sirven para ayuda a los pobres, y que inclusive sirven para alimentar a gente que no tiene para comer, como Cáritas, por ejemplo, que es una entidad de la Iglesia Católica que usa fondos de la Iglesia Católica para poder ayudar a los menesterosos, cosa que los apóstoles no hacen en absoluto, por eso no lo mencionan acá en esta crítica que hacen a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si bien tiene cierto mucho dinero invertido en empresas del mundo para hacer redituar sus grandes fondos que tienen, entonces entran al negocio de la especulación, pues, como hemos visto en esta atalaya. Pero hay que recalcar también que la Iglesia Católica usa fondos para financiar sus hospitales, para que tiene para pobres, sus colegios para pobres, y inclusive para entidades que brindan apoyo a los más menesterosos, como es el caso de Cáritas, que es de la Iglesia Católica, que es para obras de caridad. De ahí deriva la palabra seguramente, Cáritas, para hacer obras de caridad, cosa que los testigos no hacen, y eso no lo ponen en esta atalaya. La testigos no hace nada por el prójimo, no contribuye ni un centavo para obra de caridad, dice que eso es hipocresía, y así con esa excusa diciendo que es hipocresía, que ellos se preocupan más por ayudar a la gente dándole alimento espiritual a su debido tiempo, alimento espiritual que después con el tiempo resulta alimento chatarra, indigesto, que causa daño, y dice que esa es su obra de caridad, el ir de predicar de casa en casa, dándoles el mensaje de esperanza, de un mundo venidero, de un paraíso restaurado, del nuevo mundo, para que vivan felices. Sí, pero la gente quiere comer, está enferma, tiene necesidades de educación y no quiere revistitas, tiene el estómago vacío y esa gente requiere primero comer bien, que los alimenten y luego le entreguen las revistitas de la Atalaya y la Despertar. Eso no lo entiende la Watchtower, pues. Ellos dicen que eso es hipocresía, que las religiones que hacen eso son hipócritas. Y entonces, así justifican los testigos de Jehová para no contribuir ni hacer obra de caridad, porque dicen que eso es hipocresía. Pero sí, no duda en sacar el ejemplo de la viuda, que era una mujer que tenía poco y de lo poco dio todo lo que tenía. Pues yo digo a la Watchtower, yo no te pido que dejes como la Iglesia Católica, que es más rica que tú,
Pero compórtate como la viuda, pues, ¿no? Da lo que puedes y ayuda a los pobres también. ¿No? No hay nada que uno justifique que no dé lo que pueda dar para hacer algo por los pobres, como es la iglesia católica. Por lo menos la iglesia adventista tiene colegios para gente menesterosa. Los adventistas tienen hospitales también para gente que no tiene recursos y hacen escuelas y hospitales para pobres. Los hacen los anglicanos. Y muchas religiones hacen obras de caridad destinado a cumplir lo que Jesús dijo, pues que hay que atender a los enfermos y a los ancianos, inclusive visitar a los enfermos. Los de Jehová, o mejor dicho, la Watchtower, como entidad, como empresa, como religión, no hace nada por los pobres. Son los miembros que por su cuenta, en el Salón del Reino, reúnen fondos para ayudar a sus hermanos pobres y humildes. Y ellos hacen un fondo para ayudar a los menesterosos, a los hermanos que están enfermos de la congregación, que están hospitalizados, o que requieren una ayuda económica. El siervo, el anciano de la congregación, convoca en el Salón del Reino e insta a los hermanos para que visiten a un hermano que está enfermo o haga una colecta entre ellos para ayudar al hermano enfermo. Y si hay un sismo, un cataclismo, también hacen que los testigos de Jehová, miembros, saquen de su bolsillo para poder ayudar en la reconstrucción del país, sobre todo la reconstrucción de los damnificados testigos de Jehová del país X, Y, Z, que ha sufrido una catástrofe de tipo de la naturaleza, sea un ciclón, tornado, qué sé yo, huracán, un terremoto. Entonces son los miembros que hacen, miembros de Jehová son aquellos que con ese espíritu de cuerpo, las comunidades se reúnen para ayudar a los damnificados. Pero la sociedad Watchtower como empresa, como entidad jurídica, como era Watchtower, no hace nada por los pobres. La Watchtower como tal no hace nada por los pobres. Si hay alguna ayuda de los de Jehová es por parte de los miembros. Son ellos que meten la mano al bolsillo y de lo poco que tienen, aportan para ayudar a los damnificados de un sismo, un terremoto, de una inundación, de un flooding, etcétera, etcétera. Pues la Watchtower, que te suelte plata, dinero que viene directamente de la Watchtower, quisiera ver un cheque, yo a ver un cheque entregado a los damnificados por tal terremoto o por tal desastre natural. Inclusive cuando hay un hermano enfermo en un hospital, el anciano de la congregación encargado anuncia en el atril para que lo vayan a visitar. Y si necesita dinero, que ayuden, que hagan un fondo entre los hermanos para poder pagar sus gastos de medicina o hospital, lo que sea. Pero la Watchtower como entidad, como empresa, como religión, no manda un chequecito pues al hermano que está enfermo. No le interesa, simplemente no es mi problema. Entonces no hace nada por los pobres, no hace nada por nadie. Entonces cuando la Watchtower critica a la Iglesia Católica, hay que tener mucho cuidado, porque la Watchtower tiene el rabo de paja. Si bien la Iglesia Católica sí es cierto, tiene todo lo que se ha mencionado en Santa Olaya, no menciona la Watchtower, pero las cosas buenas que también hace la Iglesia Católica. Y eso no quiere decir que yo sea católico, porque no soy católico, no creo en la Iglesia Católica, en absoluto. No creo en su doctrina, no creo en su estructura vertical, que es igualito que la estructura de la Watchtower, donde existe un cuerpo gobernante, existe el cuerpo cardinalicio, existen los que están más abajo, es una evolución vertical como es la Watchtower, donde tiene una evolución vertical y la misma estructura, como se maneja como la Iglesia Católica, donde hay una jerarquía ahí que es la cúpula, que es la que da los entendimientos, las comprensiones, las enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces, yo no soy católico ni estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, pero tengo que resaltar que también hay algo que hay que poner también en contrapeso, ¿no? No es cuestión de criticar las grandes inversiones que tiene la Iglesia Católica en empresas del mundo, sino también hay que resaltar lo que ellos hacen de obra caridad también para los más necesitados, ¿no? En las zonas más olvidadas de muchos países van ellos y hacen ayuda, ayudan a los pobres, ¿no? Ya como repito, pues existe esta institución católica que se llama Cáritas, ¿no? Que alimenta a mucha gente que tiene para comer, cosa que los hijos no hacen. Así que si vamos a comenzar a criticar a alguien, primero que se miren la viga que tienen en el ojo, los de Jehová, la Watchtower, que no cumple un mandamiento fundamental, que es proveer para los más pobres necesitados. La Watchtower no le interesa eso. Es indolente. Dice que todo eso es hipocresía. O sea, que usa la Iglesia Católica ser hipócrita porque hace cosas que la Watchtower no hace y que Jesús mandó a hacer, que es ayudar a los pobres. Tal como hizo Pablo cuando pedía dinero o pedía ayuda a los hermanos de otra congregación que estaban bien
para ayudar a los más necesitados. El apóstol Pablo no pidió dinero a las congregaciones que estaban bien para una supuesta obra mundial o que se lo dieran a él para que él lo administrara. Él decía, ayuden ustedes a la congregación que está acá, en tal sitio, que están muy necesitados, para que cuando ustedes estén mal algún día y ellos estén bien, ellos puedan contribuirles a ustedes también, de la misma forma que ustedes van a hacer ahora y deben hacer ahora para ayudarlos a ellos que están mal. Porque el mundo da muchas vueltas, decía el apóstol Pablo, ¿no? Ayuden a esos hermanos, porque es una labor, es un deber cristiano ayudar a los hermanos de la otra coalición necesitados, porque mañana cuando ustedes estén mal, y ustedes estén abajo y ellos estén arriba, ellos pueden hacer lo mismo con ustedes, y esa colaboración y esa ayuda mutua, en momentos que estén mal, servirá para que también mañana reciban el apoyo de las otras colaciones que ustedes ayudaron anteriormente. Entonces, la Guastabre no, la Guastabre te pide dinero no para ayudar a los pobres, sino para una supuesta obra mundial que consiste en enriquecer a la organización. Y sacan artículos que seas dadivoso, lo titulan el dador alegre, y que seas dador alegre, y sacan al apóstol Pablo como el principal ejemplo de el hombre que, y sacan el ejemplo la viuda, que la viuda era una mujer que no tenía recursos y dio todo lo que tenía, y mostró su real amor al prójimo, dando todo lo que tenía. Y la Watchtower usa eso para dar a entender, pues, que los testigos de Jehová tienen que dar a la Watchtower dinero, y sacan el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Que pedía dinero, y decían, el Pablo decía, sean dadores alegres en Corintios, ¿no? Que en 1 Corintios, sean dadores alegres. Sí, o sean dadores alegres a la congregación de Corintios, para ayudar a los hermanos de la otra congregación en no me acuerdo cómo se llaman los otros hermanos que estaban en una situación muy mala de otras congregaciones, ¿no? Y que ayudaran económicamente y se las mandaran al pata a ellos. La Guastabre no dice, hermanos, sean dadores alegres para ayudar a los hermanos pobres de esta congregación. No, sean dadores alegres con la Watchtower y mándenle la plata a la sociedad de Nueva York para que puedan comprar más edificios de lujo o edificios para remodelarlos y venderlos después para hacer una buena ganancia o para invertir esos dineros de ustedes en hedge funds, en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes ahí, y hacer negocio con el dinero para una supuesta obra mundial. Eso no pidió el apóstol Pablo. Pero la Guastabre saca el ejemplo del apóstol Pablo para ser dadores alegres, pero el apóstol Pablo no pidió nada para la obra mundial. Pedía para ayudar a los pobres de otra congregación y que se lo mandaran directamente. Él no pedía para dinero para él. Ayuden a los hermanos de allá y mandan el dinero allá. Yo no soy administrador de nada, no me mandan a mí nada, decía Pablo. La Guastabre dice todo lo contrario, mándenmelo a mí, ¿no? Pero ese dinero no va para ayudar a los pobres de otra congregación, sino va para la Guastabre para enriquecer sus arcas. Entonces, la Guastabre pues, tiene ese dedo acusador siempre contra la Iglesia Católica, ¿no? De sus pecados, y sino la iglesia en la iglesia en los negocios. Pero esto fue publicado en 1970, cuando la Guastabre tenía, pues, la cantidad de miembros serían, pues, 3 millones de personas. Y ahora tienen 7 millones y medio. Y la Guastabre también ha crecido, pues, en dinero durante esos años. Y vimos, pues, que la Guastabre, aquello que criticaba ha sucumbido también. Es decir, ha comenzado a ganar dinero, a tener dinero y excedente de fondo, y ha comenzado a meterlo en negocios inmobiliarios, ¿no? Comprando bienes raíces en Brooklyn, que están viejos, con la intención de remodelarlos y venderlos a mayor precio. Es como si yo mañana me dedicara a comprar carros usados para remodelarlos, pintarlos, recuperarlos, darle más valor y poder venderlo al doble de precio de lo que yo lo compré, porque lo pinté, porque le reparé el motor, le hice unos ajustes acá, allá, le cambié la llanta, parché lo que estaba picado y lo pinto nuevamente, y gasto un poco más para recuperarlo y luego lo vendo a un precio más alto para hacer negocio. Es igualito con las casas. Es igualito cuando uno compra una casa vieja que está ya, pues, tiene muchos años, uno la remodela, y le cambia tuberías, hace ciertos ajustes, la moderniza, como hicieron con el Hotel Boser, que es un hotel muy antiguo, del principio del siglo XX. El Hotel Boser es un hotel muy antiguo,
y lo compraron así ya todo casi ruinoso y lo han dejado como un hotel precioso, ¿no? Y han metido un montón de plata ahí, ¿no? Adornando toda la entrada del lobby, ¿no? Con pan de oro, toda una belleza, lo han dejado con piso de mármol, de Carrara. Entonces, y ahora lo quieren vender, o lo están usando para hospedar a sus mensos que van, mensos, testigos de Jehová, que vienen a reunirse allá para el Teatro Stanley, creo que les dan alojamiento ahí. Pero otros hoteles que han comprado y otros locales que han comprado ya que ya han vendido, ya han sacado el jugo, pues han vendido varias propiedades en Brooklyn que habían remodelado y habían, como se dice, parado, pues lo habían parado, o sea, dejado pero nuevecito, y lo han vendido el doble, triple su valor y han hecho unas buenas ganancias. Entonces, no hay mucha diferencia con esa católica, pues, ¿no? El pecado es pecado, el pecado es una vez o 100 veces. Si yo robo 10 soles o $10 o 10 pesos o 10, no sé, escudos o euros, es igual que robar 1 millón de dólares, 1 millón de escudos, en el sentido que, en el sentido que es un pecado, pues el robar, el hecho, ¿no? Claro que no es igual robar 10 millones que robarte $10, pero el hecho es que el robo es el robo, ¿no? Entonces, ¿a qué se castiga el acto, no el monto? Entonces, el hecho de que la Watchtower tenga un negociado en bienes inmuebles, comprando locales ahí en Brooklyn para revenderlo, que es una, digamos, una mueca, por decir de un modo, ¿no? De lo que tiene la Iglesia Católica, que es un remedo, esa es la palabra, una mueca es un remedo de lo que tiene la Iglesia Católica, no deja de ser algo que es una infracción, ¿no? Que es un. Una, no sé si usar la palabra pecado, pero es una malversación de los fondos que supone que fueron entregados para una obra mundial que al final acaban invirtiéndose en bienes raíces, en comprar bienes raíces en Brooklyn para luego revenderlo o para invertirlo en empresas del mundo para ser accionista y sacarle más rentabilidad comprando empresas, acciones de empresas del mundo, como hace la Watchtower, o invirtiendo en hedge funds para sacar mayor rentabilidad. Entonces, el pecado es el mismo. Claro, la Watchtower sigue siendo una empresa chica porque no, es relativamente moderna. No tiene más de 130 años. En cambio, la Iglesia Católica tiene pues mucho más, ¿no? Tiene muchos siglos. Entonces, ha podido amasar una fortuna por su antigüedad. Pero el pecado es el mismo. La Watchtower está ahora inmersa en lo mismo que acusaba en esa atalaya. Se está acusando a ella misma, porque está usando dinero que debía usar para una obra mundial que va destinada para hacer otros gastos. Se llama malversar fondos, ¿no? Si yo pido dinero para una obra mundial, no lo puedo usar pues, para comprar edificios en Nueva York, hoteles de lujo, hoteles, teatros para remodelarlos. Ese es dinero de los miembros que hay que respetar. No es para comprar edificios viejos para remodelarlos y luego venderlos al doble, triple su valor. Porque ustedes están incursionando en el negocio, la Watchtower, igual que hace la Iglesia Católica, metiéndose en el negocio inmobiliario. Entonces, si la Watchtower acusa a la Iglesia Católica de algo que está mal, la Watchtower con el de los años ha comenzado a sucumbir el mismo pecado del amor al dinero, de sacarle más provecho. En vez de usarlo para una supuesta obra mundial, lo están usando para invertir esas grandes ganancias, grandes remesas que reciben de los de Jehová en todo el mundo, no para la obra mundial, sino para invertirlos en acciones de empresas, para generar más utilidades, para invertirlos en valores negociables, en la bolsa de valores, en empresas comprando acciones que se espera que suban para poder venderlas después ganando la diferencia, especulando en bolsa o, como digo, invirtiendo en cosas que no tienen nada que ver con ninguna obra mundial. La Watchtower ha sucumbido lo mismo que la Iglesia Católica. Y ahora les voy a poner a ustedes cómo la Watchtower, por ejemplo, se les descubrió con el tiempo que estuvo metido en negocios de inversiones, en estos fondos que se llama de hedge funds, que son unas inversiones que generan una gran rentabilidad más que guardarlo en un certificado a plazo fijo en un banco. Entonces se reunieron en Londres hace 2 años para
escuchar esta reunión de todos los inversionistas, que son gente muy importante, donde están las empresas más ricas, que forman parte de que pueden, que son las que tienen capacidad de invertir en hedge funds, ¿no? Que son empresas muy ricas. Y estaba la UAS, estaba con sus representantes ahí discutiendo negocios, enterándose más acerca de los hedge funds, del futuro de los hedge funds, para poder invertir ahí como una empresa de negocios, ¿no? Y no solo con eso, pues se descubrió que la UAS estaba había invertido en empresas que fabricaban maquinaria de guerra o accesorios para la industria bélica. Y la UAS estaba a través de una tercera entidad, invirtió en una empresa que a la vez había comprado acciones de esas empresas que suministraban maquinaria o accesorios de maquinaria para la guerra. Y no solo con eso, sino que también se descubrió que la UASA compró acciones de una empresa que a la vez era dueña de empresas que fabricaban cigarrillos, como la Philip Morris. Y la UASA a veces se comenzó a descubrir que también estaba usando el dinero excedente de las remesas que recibían de todo el mundo para invertirlo y hacerlo rentable, pues si no meter el dinero en el banco en la cuenta de ahorros que no rinde nada, puesto que la UAS se ha avivado, pues ya tiene sus gerentes de finanzas, gente graduada de la universidad que conoce finanzas y sabe pues las otras alternativas para hacer ganar, a sacarle más jugo a las remesas, invirtiendo en hedge funds, en empresas rentables que han demostrado tener una rentabilidad muy alta. Entonces la UAS ha comprado esas acciones. Y muchas de esas empresas donde ha invertido la Watchtower, a la vez esa empresa ha invertido en empresas que fabricaban artículos de guerra, como ya les dije, artículos para maquinaria para la guerra o ciertos accesorios bélicos, como también algunas industrias como la Philip Morris, que fabrican cigarrillos, que la sociedad Watchtower prohíbe y veta, que hace daño a la salud y que el cigarrillo no debe fumar los cristianos, porque si no se los expulsan, porque es hacerse daño al cuerpo. Sin embargo, la Watchtower no tiene reparos a invertir en una empresa que a la vez tiene inversiones en empresas de cigarrillos, ¿no? Que tiene invertido sus fondos para también hacerlo producir en empresas como la Philip Morris, como le acabo de decir, que fabrica cigarrillos. Y la Watchtower lo sabe. Y no le importa, pues entonces no hay nada que quede oculto, pues todo se sabe. Y voy a poner unos ejemplos, como la Watchtower, de lo criticaba acá en 1970, hace 43 años atrás, la Watchtower está haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo que criticaba de la Iglesia Católica en 1970. Vamos a poner unos ejemplos a continuación para que vean de qué se trata esto. Presten atención. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová, aquí tenemos esta página web y yo quisiera invitarlos a ustedes a que entren. Lo vamos a acentuar un poco. Aquí lo vemos arriba, esta dirección web que dice www.sec.gobierno, o sea, sección de gobierno, barra archivos, barra Edgar, barra data, y un número largo que no lo voy a leer porque no tiene sentido, pero quiero que ustedes lo vean para que cuando quieran entren ustedes mismos por internet, entren a la web, digiten esto, cópienlo si quieren, porque esto no es un engaño. Y pueden ustedes entrar a la sección del gobierno americano con respecto a los archivos que ya tiene, pues, de las empresas. Esto es del asuntos inter de asuntos de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Departamento de Contribuciones, de Recaudación Fiscal. Y acá podemos ver en esta página web, con este código, podemos entrar a la empresa que queremos revisar, que es esta que vemos acá,
Lo ven, pueden ver ustedes acá, dice Company Data, nombre Regi US Incorporated. ¿Qué cosa fabrica? Dice, es una industria que fabrica máquinas y turbinas. Quiero ir a la página 25 donde figura quiénes son los accionistas y cuánto tienen de dueño de capital de esta empresa, qué porcentaje. Y nos vamos a ir más abajo a la página 25 y vamos a ver quiénes son los dueños de esta empresa del mundo, una empresa que fabrica turbinas y máquinas. Y nos vamos, por ejemplo, a la página 25. Estamos en la 17. Vamos a la página 25. 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y acá en la 25 podemos ver algo muy interesante. Podemos ver, fíjense ustedes, en esta parte de acá. Podemos ver el nombre de la sociedad Watchtower. Y está hablando acá el nombre de los accionistas, los propietarios de acciones de esta empresa. Fíjense ustedes. Y acá vemos a la sociedad Watchtower. Lo estoy acá sombreando para que ustedes vean que no, esto no son mentiras. Tiene 5 millones de dólares acá metido como de capital invertido en acciones de esta empresa, cuyo capital accionario, pero la Watchtower tiene acá, como vemos, seguimos acá, el 44,94%, como ven ustedes acá. Esto es de la sociedad Watchtower, tiene el 44% del capital del accionariado. Aquí lo ponemos bien totalmente subrayado, de Watchtower, y ahí está. Fíjense ustedes, tiene el 44, casi la mitad del capital de la compañía, es de la Watchtower, una empresa del mundo, ahí es donde invierten pues su dinero. Y podemos ver pues que este es el dueño de la empresa que tiene la mayoría de acciones, es un señor Robertson, que es una persona natural, que tiene 5.780.000 dólares. ¿Cómo es posible que una organización que es de Dios pueda estar metida como accionista de una empresa que fabrica turbinas y motores? Y así tienen la cara dura de criticar a la Iglesia Católica. Pero lo más grave es que esta empresa le vende maquinaria al ejército. Ya hemos visto que este nombre de la empresa es, ya lo hemos visto acá hace un momento, se llama, Regis. y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una organización religiosa use los fondos supuestamente para la obra mundial para invertirlos en una empresa del mundo que se llama Regi, US Regi? ¿Cómo es posible? Y esto no lo he inventado yo, lo pueden ustedes entrar acá en internet y poder encontrarlo. Acá está todo el reporte de los estados financieros, de cuánto han ganado y cómo se ha repartido esa plata. Las transacciones que han hecho. Es increíble que la Watchtower está metida en una empresa del mundo que fabrica armas. Es algo que realmente deja consternados a cualquiera, ¿no? Como digo, es interesante que ustedes puedan entrar acá a esta dirección de arriba web, donde se informa sobre específicamente sobre esta compañía que se llama Regi USA. Aquí está el nombre de la compañía, lo ponemos acá. Acá la podemos ver. Se llama Regi US Incorporated. Cosa fabrica motores y turbinas. Esta es la clasificación industrial. Es decir, que esta compañía fabrica motores y turbinas que también se usan para fabricar equipos de guerra, para el ejército, para los aviones, turbinas de avión e inclusive máquinas, motores para tanques. Es increíble. Y la Watchtower tiene invertido acá en esta empresa, que la hemos visto, como accionista del 45% de las acciones de esta empresa. Es para no creerlo. Y así en 1970 criticaban duramente a la Iglesia Católica por meterse en las empresas del mundo a negociar.
Estos no son cuentos chinos. Mira, la sociedad Watchtower metido acá, parece increíble. Formando parte de la de una empresa, como propietaria de una empresa del... Aquí es increíble, ¿no? Nombre del accionista. Watchtower Society. 44%. 94%. Madre mía. En la página 27 se lee lo siguiente, está subrayado de celeste. Fíjense lo que dice acá. Rand Cam Engine Corporation es privadamente una compañía que está reportada como dueña de la sociedad Watchtower en el 50%. Y dice muy claramente una organización religiosa. 34% por James McCann y el saldo por diferentes otros accionistas. Mr. McCann ha indicado que él donó las acciones que estaban en poder de la Watchtower Society a esa organización, pero que retuvo una participación en los votos, en las votaciones para esas acciones. Dice que 5.073.200 acciones se registraron en el nombre de Rand Energy Group Incorporated y se han sido atribuidos a la sociedad Watchtower y Mr. McCann. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace la sociedad Watchtower metido en negocios de empresas del mundo con capital que debía usarse para la obra mundial, invertidos en compañías del mundo que nada tiene que ver con la palabra de Dios? Ese es mi punto. Y como Regis es dueña de Rand Cam Engine Corporation, esas acciones son de la Watchtower. Es decir, que la Watchtower tiene participación accionarial en esta empresa de Regis, que es de la Watchtower. Aquí hay una cosa, pues, realmente que deja cabezón, ¿no? Esta Watchtower le gusta criticar a las otras iglesias, sobre todo a la católica, diciendo que ha tenido dinero invertido en empresas del mundo que fabrican armas, inclusive en negocios que no debería estar metida una religión. Bueno, amigo, aquí tenemos pues la empresa REC Technologies, es Regis, aquí lo podemos ver muy claramente. Acá, por ejemplo, lo podemos ver Regi US Incorporated, que se puede ver acá muy claramente, que fabrica pues motores de turbina. Acá la podemos ver muy claramente. Contáctenos a Regi USA. ¿Ve? Regi USA. Esta es la empresa Regi. Tenemos acá de maquinarias. Vamos a ver. Acá está toda la cosa que fabrican pues estos señores para los militares. Aquí tenía la Watchtower, pues era dueña de esto, increíble. Todas esas máquinas, todos esos motores, turbinas para todo lo que es para la guerra. Increíble. Y acá en la parte militar lo podemos ver también. Dice aplicación militar, lo podemos leer muy claramente acá. Fíjense ustedes, vamos a leer esta parte, ¿no? Military Application, y dice Regi US, es un negocio de diseño, desarrollo y fabricación de ejes rotativos para motores que sirve para el comercio y aplicaciones civiles. Increíble, ¿no? Para eso, y además para lo que es
para lo que es aplicación militar. Y lo podemos ver acá, que es una, son máquinas de turbina que sirven para los aviones de guerra, motores para los tanques también. Y aquí lo dice muy bien, pues, que sirve para la marina también. Y todo lo que tiene que ver con máquinas de motor diésel. Pero mi pregunta es, aquí dice, pues, aplicación para los militares. Son todo lo que es motores diésel, qué sé yo, vehículos. Que serán utilizados después para la guerra, para el derramamiento de sangre. ¿Qué hace la Watchtower metida, una religión religiosa, en una empresa del mundo que fabrica aplicaciones militares? Esa es la gran pregunta, pero la Watchtower, le gusta criticar a la Iglesia Católica, que tiene inversiones en empresas que fabrican artículos de guerra también. Y la Watchtower, después de los años, podemos ver que también está envuelta en el mismo pecado. Claro, parece que la criticaba a la Iglesia Católica por envidia y con los años pues también se metió también a invertir en Regi US, como vemos acá, Regi, ya la hemos visto anteriormente. Es una prueba pues, esta es la industria donde la Guasave tiene invertido el 50% de sus acciones casi para ganar platita, pues, dinero de la obra mundial, ¿cómo la ven? Ahí tienes al Uro, a eso, 0583, a Guy Moreduc, a Miserán 8, que sigue creyendo que esta relación es Jehová. Que tiene su dinero de la obra mundial, de los mensos testigos metidos en empresas de mundo que fabrican aplicaciones militares. ¡Qué lindo! Y así se queda la relación verdadera. Estas son pruebas, esto no lo he inventado yo. Ustedes pueden ver esto tranquilamente cuando quieran. Entren ustedes a RegTech. Aquí está el título a la derecha, RegTech. Digiten www.regtech.com. Ahí pongan. RegTech.com. Esa es la página web donde está la industria. Ahí está. Donde la Watchtower tiene acciones, pues, metidos en esta empresa que fabrica aplicaciones militares. ¡Qué lindo! ¡Qué gusto ver la Watchtower, la región verdadera, metidas en empresas que fabrican motores y turbinas para aplicación militar. ¡Qué lindo! Ahora veamos qué nos dijo el señor Mas Baeza en un video que subía hace unas cuantas semanas, mostrando Mas Baeza, existir Jehová, cómo la Watchtower está inmiscuida en empresas de negocios del mundo. Vamos a recordar qué nos dijo Mas Baeza al respecto en el siguiente video, la porción del video que subió para recordarlo. Va a mostrar la vinculación de la Watchtower en los negocios. Bueno, ahora veamos cómo la sociedad Watchtower aplica el mismo consejo que le da a la Grey, al rebaño, cómo lo aplica con ella misma cuando se trata de invertir dinero, dinero que todos los testigos de Jehová aportan y que ella los administra en estos tipos de negocio de riesgo alto, en negocios de hedge fund, negocios que son de bolsa de comercio, en negocios que son riesgosos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, de hecho, mi amigo y hermano Franco subió un video que habla acerca de este tema de cuando ellos participaron en un foro de los hedge fund, en los cuales se juntan con las empresas más importantes del mundo de inversiones, familias importantes que tienen muchos capitales económico y financiero, para no hablar acerca de la palabra de Dios, sino más bien para hablar de dinero. Y acá vemos que la sociedad Watchtower participó en ese foro para hablar de dinero, para hablar de inversiones, para poner su negocio, su fondo de negocio riesgoso en Islas Caimán, donde sabemos que se invierte también en lavado de dinero, en armas, en otras cosas. Uno puede buscar qué es lo que significa un hedge fund en internet, en la web, y va a mostrar qué es lo que significa este tipo de negocios, ¿ya? También tenemos otro
otro negocio en el cual estuvo inmiscuido también la sociedad Westover, otro foro en el cual estuvo ingresó, y este tiene que ver con fondos privados en los cuales estuvieron invirtiendo capitales en Brasil. Y también vamos a ver quién estuvo también invirtiendo en estos fondos. Tenemos acá marcado a la sociedad Watchtower Biglion Track. ¿Ya? Entonces, acá vemos también la doble moral que tienen ellos para aplicar su consejo. Ellos dicen, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Mira, tal cual como lo mostraba esta canción que estas estrofas de esta canción que les mostré delante. Entonces, si bien es cierto, la sociedad Watchtower hace el paralelo diciendo de que él confiere en este tipo de negocios de inversión, negocios de la bolsa de comercio, estos negocios son riesgosos y equivale a confiar en Satanás el diablo. Gracias, hermano Max, por haber subido este video con esta denuncia. La sociedad Watchtower acusa pues a la Iglesia Católica de estar envuelta en los negocios, metido en el sistema comercial de Satanás el Diablo, como si ella jamás lo estaría. Muy poca persona podría imaginar en 1970 que 30 años después de publicado ese artículo que hemos leído de la atalaya de 1970 al comienzo de este video, pocos podrían imaginarse que algún día la sociedad Watchtower caería en el mismo desliz de la Iglesia Católica de involucrarse en los negocios, en el sistema comercial. En el año 2000, la sociedad Watchtower tenía invertido en esa época millones de dólares ya en bienes raíces en Brooklyn, Nueva York, pero a la vez, con el transcurso del tiempo, la sociedad Watchtower en el año 2000-2001 tenía inversiones en la Riley Trust. La Riley Trust es una entidad, es un instrumento económico, podemos llamarlo de alguna manera, para administrar los bienes de una persona o de una empresa. Es decir, que la ciudad Watchtower le entregó a esta empresa H.M. Riley que vemos acá en pantalla, le entregó pues una serie de bienes, que seguramente dinero en efectivo, para que la administrara y la invirtiera en la mejor manera posible para sacar mayor rentabilidad a ese dinero, porque la palabra trust significa confianza. Es una equivalente a una empresa de confianza que uno le entrega a la administración de ciertos activos o ciertos activos circulantes como dinero para que administre y le saque provecho. Porque son expertos pues en las finanzas y saben cómo sacarle jugo al dinero. Entonces la ciudad Watchtower en el año 2000 no sabía qué hacer con tantos millones de dólares que había recibido pues para la obra mundial. Entonces quiere sacarle provecho y no se conforma con guardarlo en el banco en Estados Unidos, puesto que eso rinde poco. Rinde muy poco dinero. Y existen estos trusts, como la Riley Trust, que era la antigua Henrietta Riley, y esta empresa de confianza Trust administró ciertos bienes que le dio la Watchtower como capital líquido, dinero en efectivo, para que pudiera administrarlo y le sacara el jugo, sacara mayor rentabilidad. Y esta empresa de confianza, este instrumento económico, que es las empresas Trusts, al administrar los bienes de la Watchtower, en este caso efectivo o dinero en caja, para invertirlos y sacar el jugo, es la responsable también ante contribuciones, ante Hacienda, ante servicios internos de rentas, hacer la declaración jurada de todas las empresas que ella administra y declarar cuánto le ha hecho ganar a estas empresas que son sus clientes. Y acá vemos pues que en el año 2001, la empresa Riley Trust hizo una declaración jurada de rentas por encargo o a favor de la sociedad Watchtower. Presente este reporte que ven ustedes en pantalla como declaración jurada a rentas internas para decirle qué cosa ha hecho esta empresa de Riley Trust a favor de la Watchtower y cuánto le ha hecho ganar y cuánto tiene que pagar de impuesto a la renta.
O sea, es la Riley que hace la declaración jurada y que es la responsable de reportar a rentas internas cuánto le ha hecho ganar ella como trust a la Watchtower Babylon Trust Society para que pague sus impuestos. Pero como la Watchtower es una sociedad, es una empresa religiosa, se agarra de eso para no pagar impuestos. Y acá vemos pues que el dinero que estuvo invirtiendo le generó una ganancia en el año 2001, que vemos acá, que estaban libres de impuestos. Y dentro de estas ganancias que le ha hecho ganar a la Watchtower, que es por casi 2 millones de dólares de ganancia, de cuánto le habrá hecho, pues, cuánto habrá sido el dinero que le habrá dado en efectivo para que le haga ganar 2 millones de dólares. Y dentro del anexo que presenta la Riley Trust a favor de la Watchtower como responsable de la creación de renta, declara acá abajo qué empresas ha invertido el dinero para hacer ganar a la Watchtower, pues esta renta que está declarando acá, libre de impuestos, puesto que la Watchtower es una organización religiosa que está exenta de impuestos. Y acá vemos pues que la Riley Trust comienza a decir, a publicar en el 2002, qué empresas le hicieron ganar dinero. Es decir, ¿dónde invirtió esa plata, ese dinero de la Watchtower? Y acá abajo podemos ver acá en círculo, lo podemos ver que una de las empresas que invirtió la Riley Trust, el dinero de la Watchtower, fue a la Philip Morris Company. Es una compañía, pues, que fabrica cigarrillos, que da cáncer. Y la Watchtower condena, pues, el fumar cigarros, puesto que causa cáncer. Y entonces, si un testigo de Jehová fuma, es expulsado. Y acá vemos pues que a la Watchtower no le interesa a dónde vaya su dinero a ser invertido, a dónde ponga la Riley Trust, que administra el dinero de la Watchtower. Se hace de la vista gorda y se hace la disimulada, pero sabe que el dinero ha sido invertido pues en la Philip Morris, porque tiene que informar a dónde ha invertido el dinero de la Watchtower la Riley Trust, y le manda este reporte. Estas son las empresas que se ha invertido el dinero para que genere la utilidad que estamos declarando a favor de la Watchtower. Y una de las empresas es la Philip Morris, que fabrica cigarrillos. Yo me pregunto, la Watchtower se hace la vista gorda y dice, mientras me den mi platita y mi ganancia, no me interesa dónde invierta la Riley Trust, que es la que administra mi plata. No me importa, mientras me den mi platita con jugosas ganancias, no importa que fabriquen cigarros para matar gente. Entonces yo me pregunto, ¿con qué moral, con qué autoridad moral puede la Watchtower criticar a la Iglesia Católica de estar inmiscuidos en los negocios del mundo, cuando 30 años después, en el 2000, el año 2001-2002, la Watchtower estaba usando el dinero para la obra mundial, para especular en negocios del mundo, en empresas de comercio de Satanás el diablo, para enriquecerse y hacerse más rica cada día para comprar más hoteles y más bienes inmuebles en Nueva York? ¿Y así uno cree que esta organización de Jehová, esta organización que tenía el dedo señalado contra la Iglesia Católica, comete el mismo desliz 30 años después, usando el dinero de los miembros que dan, pensando que es para una obra mundial, cuando no se enteran que ese dinero está siendo utilizado por la jerarquía de la Watchtower para invertirlo en empresas comerciales del mundo? ¿Y esta versión verdadera, que está dirigida por Jesucristo y que aprueba a una organización que invierte dinero para fabricar cigarrillos que mata a la gente y que la Watchtower condena? Y estas son pruebas, amigos, que la Watchtower estuvo inmiscuida también en empresas de comercio, en empresas de negocios. Entonces este video debería llamar La Watchtower y los negocios. Así debería llamarse, igual como llamó ella en el artículo La Iglesia en los negocios, La Iglesia Católica en los negocios. Este se debe llamar ahora La Watchtower en los negocios también, porque ha sucumbido en aquello que criticaba, que censuraba. Por eso digo que La Watchtower más habla por envidia y critica a la Iglesia Católica por envidia por lo que ha logrado. Y ahora la Watchtower quiere también hacer lo mismo. Copia a la Iglesia Católica e invierte sus pingües ganancias, sus suculentas ganancias en empresas de comercio industriales, como vemos acá, que le generan grandes rentabilidad. Entonces se ha convertido en la Watchtower
que es la Mansión de Jehová, una empresa religiosa, es una empresa de negocios que busca dónde redituar más sus ingresos. ¿Esta es la religión verdadera, amigo? Por favor, mediten ustedes con las pruebas que he mostrado que la Watchtower ha sucumbido del mismo pecado involucrándose en los negocios. No son mejores que los católicos, entonces. Son los hipócritas que señalan a la Iglesia Católica supuestos defectos que ellas después, de aguas tarde con los años, han incurrido en lo mismo. Es un asco, realmente, es una relación falsa. Para finalizar, queridos amigos que están viendo este video, voy a mostrar pues que la Watchtower también no solo se inmiscuye en los negocios, sino también en la política. En esta página web, la página oficial de la ciudad Watchtower, los Testigos de Jehová, muestra que es el relacionista público de la ciudad Watchtower en Estados Unidos, que todos conocemos, es el señor J.R. Brown. Él es el que trabaja como el encargado de la Oficina de Relaciones Públicas de la ciudad Watchtower en Estados Unidos. Y en Europa podemos ver que está el señor Marcel Gillet, que es el asociado a la Watchtower, los de Jehová, en Europa. Él es el encargado de dar información de todo lo que tiene que ver con la Watchtower en Europa. Y en Estados Unidos es el señor J.R. Brown, que es un señor morenito, un señor de raza negra, un testigo de Jehová de raza negra, se llama J.R. Brown, y en Europa está este señor Marcel Gillet. Y acá lo pueden ver ustedes claramente, está en la página de la Watchtower de los testigos de Jehová, en la página oficial, para que conozcan a estas dos personas. Este señor Marcel Gillet estuvo representando a la sociedad Watchtower en las reuniones que se realizaron en el 2004 de la OSCE, que es el Organismo de Seguridad y Cooperación Europa. Esas son las siglas, Organismo de Seguridad y Cooperación Europa. Esto es una organización política, puesto que los que asisten ahí son políticos, que se reúnen para ejercer poder a través de su protesta y a través de su voto. Y están ahí un montón de personajes políticos, religiosos, que tienen como propósito, esto es una entidad del mundo, de Satanás el diablo, es una organización, nada tiene que ver con Dios y con la religión verdadera, sino es una organización como la Organización de Naciones Unidas, que comparándolas son casi lo mismo. Organismos mundanos, que según la Watchtower es de la organización de Satanás el diablo. Un organismo político, se llama la OSCE, Organismo de Seguridad y Cooperación Europa. Y acá pues hacen reuniones muy frecuentemente ciertos personajes importantes representando a gobiernos, a religiones, asociaciones civiles, derechos humanos. En este foro de la OSCE, que es una organización la más grande que existe en Europa para la seguridad del mundo, ofrece un foro para las negociaciones políticas y de toma de decisiones en el ámbito de la alerta temprana, prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación post-conflicto y la voluntad de sus estados participantes en la práctica a través de una red única de misiones políticas. La OSCE también promueve pues el diálogo entre los políticos, entre diferentes grupos políticos y los gobiernos, como se pide los compromisos de la OSCE. También el desarrollo de una nueva legislación destinada a promover mayores relaciones entre grupos religiosos, incluso a las sociedades post-conflicto. Es decir, promueve la reunión, la unión de grupos religiosos, y ahí lo vemos a la Watchtower metida en esto, fomentando la unión con religiones de la cristiandad de Babilonia la Grande. El señor Gillet estuvo ahí presente, representando a la ciudad Watchtower, codo a codo con los representantes de la jerarquía católica y de otras religiones también, y también no cristianas, con grupos religiosos judíos. Así que se reúnen y hacen una labor política para ejercer poder. Es por eso que se presume que en Aguas Tardes se metió la ONU para también ejercer poder y votar y su opinión, su voto, haga que se tomen decisiones a favor de los intereses de la ciudad Watchtower, sobre todo sus intereses económicos que tienen todo el mundo. Por eso se meten en la política. Y acá vemos, pues, por ejemplo, en el 2004,
en esta conferencia que se realizó en el 2004, de la conferencia de la OCE, ve acá pues la Asociación de Estudiantes de los de Testigos Cristianos de Jehová de Europa, y vemos el nombre de Marcel Gillet, Paul Gillis y Luca Toffoli, que son los que representan a la Watchtower en Europa. Principalmente el señor Marcel Gillet, que vemos acá, que lo hemos visto al principio en la página de la Watchtower. Y ahí estuvo presente, pues, en la Asociación de Testigos Cristianos de Jehová de Europa, el señor Marcel Gillet, por encargo de la Watchtower. Y estuvo presente ahí para que también dé su voto, puesto que este señor sigue instrucciones de la Watchtower desde Estados Unidos. ¿Qué hace, pues, la Watchtower metido en un organismo de seguridad y de cooperación en Europa? Un organismo de seguridad y cooperación en Europa. ¿Qué hace metido ahí? Inclusive lo vemos acá, creo que dice muy claramente, ¿no? Que acá han existido también Comité Judío Americano. Acá vemos una fotografía en el 2005 con esta reunión que se realizó de la OCE. ¿Ven ustedes las banderas de los países ahí arriba? Banderas de países, ese como las Naciones Unidas. ¿Qué hace la Watchtower representando ahí con su cartelito el señor Gillette representando la Watchtower? Juntos, codo a codo, con políticos, con gente de influencia de los gobiernos para votar a favor de ciertas medidas, con gente mundana, que no tiene nada que ver con la Biblia ni con la palabra de Dios, sino medidas de la no, por ejemplo, de la no discriminación racial y no a la xenofobia. Y vemos a los metidos ahí, pues, a los señores testigos de Jehová. Y vemos acá abajo, fíjense ustedes, todos los que participan, miren abajo, dice Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Allen Gregory, que estaba ahí presente ahí, también este señor. Y acá en la parte de Europa, vemos acá The European Association of Jehovah's Christian Witnesses. Ahí está Gillis y Gillette, lo vemos arriba. Y vemos también otros miembros de otras religiones, del Congreso Judío del Mundo, Van Emden, Weyber, Baruch, Avi, en fin, aquí vemos la Iglesia de la Cientología, fíjense ustedes, la Cientología Internacional. ¿Qué tiene que hacer la Watchtower con la Iglesia de la Cientología Internacional? ¡Qué bárbaro! Ahí están metidos, pues. Y después que tienen la Iglesia Católica, que están metidos con los gobiernos, con la política, que no pagan impuestos como la Watchtower. ¡Qué horror! Está la Watchtower para entrar Society. Su nombre. Y después también en 2006 también participaron, pues también. Ahí está la Watchtower 2006. Y ahí los vemos, pues. Aquí está, pues, el señor, Mr. Gregory Allen. Ahí, el consejero de la Watch de los Estados Unidos, qué horror, carambas, fíjense ustedes. Y así dicen que ellos son la religión verdadera porque están envueltos en la política. Casi acabe, mire, en 2007, la OCE, en el 2007, la OCE Human Dimension Implementation Meetings, unas reuniones de este organismo de seguridad y cooperación en Europa, fíjense ustedes los nombres acá. Testigos de Jehová metidos ahí y dicen que no participan en la política. Y acá podemos ver, por ejemplo, todos los participantes que han entrado. Puede usted entrar a la página web que está aquí arriba, es www.jwfacts.com/watchtower/política. Qué horror. En temas de política está esto. Qué bárbaro. Está Testigos de Jehová, pues, Jehovah's Christian Witnesses. En Rusia, Dios mío. Esta religión, pseudo religión, está envuelta y más embarrada que la Iglesia Católica, metidos en la política. Y así tiene el coraje, la cara dura de criticar a la Iglesia Católica por su transgresión al haberse mezclado con los negocios y la política. Por ejemplo, en el 2004, te invito a que puedas ver acá, puedas entrar y ver los participantes que hubo acá en la OCE en el 2004. Y entonces uno se va, por ejemplo, a la página 52, creo que era, por acá al final, y se ven los participantes, todo el mundo acá. Bueno, acá al principio se puede ver, por ejemplo, la Universidad Católica. Tenemos acá, inclusive, por acá en el comienzo, si no me equivoco, se vio también que estaban asistiendo el arzobispo de Baltimore, metidos acá. Dios mío, yo digo, ¿qué cosa, qué hacen acá gente de la Iglesia Católica? Ahí está, fíjense ustedes, ¿eh? El arzobispo de Baltimore, el cardenal William Henry Keller, arzobispo de Baltimore. Y más abajo en la página 52, vamos a bajar a la 52, ¿quién está acá? En la 52,
La 52. Vamos a ver acá quién está. Miren ustedes. The European Association of Jehovah Christian Witnesses. Aquí están pues codo a codo con la Iglesia Católica, con, se junta con el arzobispo de, que hemos visto ahí, de Baltimore, de la supuesta gran ramera, que será destruida en el Armagedón. Y se abrazan pues con el señor Gillette, el señor Gilfis, el señor Luca Toffoli, y se abrazan ahí, como están hermanitos, son desde Irán, ¿no? Y se ponen a discutir los intereses en común para proteger sus religiones. Y ahí los vemos pues con la gran ramera. La Watchtower se ha convertido en la ramerita detrás de la Iglesia Católica que tanto criticaba en los años 70. Imagínense, envuelta con las religiones del mundo, de la religión falsa de la cristiandad. Todo es un gran negocio, todo es una mentira, un engaño. Son peores que los mismos católicos por el hecho de que esta critica a la Iglesia Católica, estar envuelta en la política, en los negocios. Y eso lo dijo el año 1970 y 30 años después, nos encontramos que están igualitos, se ha involucrado con la gran ramera, se ha convertido en una súper pequeña ramera junto con su mamá de la Iglesia Católica. Están juntitos ahí. Se olvidaron de la crítica que le hicieron en el año 1970, que están envueltos en los negocios, la Iglesia Católica y en los negocios, en la política. Y aquí los vemos también en los negocios, comprando, invirtiendo en empresas de la Philip Morris, y lo que ya explicó también más Baeza y otras denuncias que hemos puesto en este video que están interesantes. Para que ustedes vean, pues, gracias a la internet podemos enterarnos de todas estas cochinadas de la Watchtower. Si no fuera por internet, hasta ya estaríamos pensando que la Watchtower no hace estas cosas. Y aquí lo tenemos. Esto no lo he inventado yo. Está en... Lo pueden ver ustedes en la página web. En www.jwfacts. jwfacts.com. Ahí pueden encontrar todo lo que es de la Watchtower con la OCE. ¡Qué lindo! Y sí se hacen los mansitos, que ellos son de región verdadera, que no están involucrados en los negocios ni en la política. Y están recontra embarrados junto con la mamá, gran ramera, como lo llaman ellos, la Iglesia Católica. Y además otras regiones falsas de la cristiandad. Ahí tenemos a la Watchtower todos mezclados ahí. Todos juntitos ahí, en reuniones ahí políticas. Donde ponen la bandera, ojo, ponen la bandera, pues, y está la Watchtower ahí feliz y contenta, feliz de la vida. Miren ustedes, está la OCE, banderas de la... Y Dios dice que no saludan a la bandera, pero ahí están, pues, junto con la Grande y las Naciones. Son parte de las naciones, pues, que tiene Jesús que destruir cuando venga a hacer Armagedón. A todas las naciones, a todos los que están involucrados ahí. Las naciones de Satanás, donde está la Watchtower ahí alegremente codeándose chic to chic. Y así dicen que son una región verdadera. Pero ya han demostrado lo que son una región falsa de hipócritas que están inmiscuidos con Babilonia la Grande de codo a codo. Y esto no es invento mío, no es odio, son pruebas irrefutables que ustedes mismos lo pueden hallar en la página web de internet. Ahí lo vemos los vestidos que van sentaditos ahí discutiendo temas políticos. No la discriminación y otras conferencias, otros puntos de interés personal para proteger sus intereses personales en sus religiones, en sus propiedades y sus riquezas en esta tierra. Y estas no son la religión verdadera de ninguna manera. Es una empresa de publicaciones con fachada de organización de Jehová. Al final, están chic to chic involucrándose en la política, en organismos políticos mundiales, como es la OCE, que es el Organismo de Seguridad y Cooperación Europea, con más de 200 miembros. ¿Qué hace metido ahí la Organización de Jehová, que ya está trabajando, predicando las buenas nuevas, discutiendo ahí, votando a favor de ciertos acuerdos? ¿Qué hace ahí la Watchtower junto con el arzobispo de Baltimore? Ahí está la religión verdadera de la Watchtower con la religión falsa de la Iglesia Católica, codo a codo, juntos ahí involucrados con el mundo. Caracho. Eso es para que ustedes mediten que no se puede confiar en ninguna religión y todo es un gran negocio para engañar a los babosos, pues. Pero acá en Fuerza de la Serena estamos los inteligentes que nos damos cuenta de todo esto. Y acá lo he puesto para que ustedes se cuenten que la Watchtower está embarrada hasta las narices en las empresas del mundo, en los negocios, como también en la política. Y para terminar, quiero mostrar este texto bíblico que la Watchtower misma publicó en los años 80, si no me equivoco, que
lo pongo acá para culminar mi video de una vez por todas, porque está un poco largo. Espero que les haya gustado, pues, este video y lo hayan disfrutado, porque se den cuenta que los están engañando burdamente. Veamos, pues, esta atalaya para. El atalaya del 1 de marzo de 1985, página 12, párrafo 5, la sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente: el envolvimiento de la visión falsa en los asuntos de las naciones políticas las llevará finalmente a su propia devastación. Revelación, capítulo 17, versos 16 y 17. Es decir, la Watchtower nos decía, pues, que solamente la visión falsa son aquellas que se envuelven en asuntos de las naciones políticas y que esto lo llevará finalmente a su propia destrucción. Y ya vemos, pues, que el hecho de que los testigos de Jehová se hayan envuelto o involucrado en los negocios de las naciones o en los asuntos de las naciones políticas los llevará a su propia destrucción, los llevará a su propia devastación. Muchas gracias, amigos.